¿Entiendes español? ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa entiendes en esta frase? María enfrentó un reto duro. María enfrentó un reto duro. Bueno, quiere decir que María enfrentó un difícil desafío. La palabra reto significa desafío. ¿Y tú? ¿Ya enfrentaste un reto duro? Si la respuesta es sí, dale like al video. ¿Cómo você diría en español, esa casa está a venda? Muy fácil. En español você va a decir así, esa casa está en venta. Otra vez, esa casa está en venta. Repítelo una vez más, esa casa está en venta. Para más dicas como esa, curte o vídeo y me segue. ¿Cómo você diría tive un pesadelo? Tive un pesadelo. Muy fácil. Você va a decir así. Tuve una pesadilla. La palabra pesadelo en español es una palabra femenina que es pesadilla. Repite. Tuve una pesadilla. Anota la frase. Para más dicas como esa, curte o vídeo y me segue. ¿Cómo você diría en español la siguiente frase? Eu não fiz de propósito. Eu não fiz de propósito. Muito fácil. Você vai dizer assim. No lo hice a propósito. No lo hice a propósito. Practica esta frase. Una vez más. No lo hice a propósito. Este alumno me dijo, entiendo español, pero no lo hablo. No hablo español porque me da vergüenza. Yo le dije, debería darte vergüenza perder tantas oportunidades por no hablarlo. Mucho cuidado, porque en español no existe esta frase. Yo también no. Yo también no. No existe. ¿Cómo yo digo en español? Yo también no. Yo voy a decir así. Yo tampoco. Repite. Yo tampoco. Por ejemplo, una persona dice, a mí no me gusta la cerveza. Yo digo, a mí tampoco. Si yo estoy de acuerdo con esa persona. ¿Entiendes? Entonces, nunca más digas yo también no. Se dice yo tampoco. Anota eso porque es importante. ¿Cómo decir en español muy bom y muy mejor? Mucho cuidado con eso. Muy bom, yo digo muy bueno. Muy bueno. Pero yo digo mucho mejor. Cuidado. Muy bueno y mucho mejor. Para más dicas como esa, curte el video y me segue. Dica rápida de espanhol. Em português, quando você faz uma comparação, você utiliza tão quanto para fazer uma comparação de igualdade. Por exemplo, fazer exercícios é tão importante quanto uma boa alimentação. Tão quanto. Em espanhol, eu utilizo tan e como. Tan como. Não digo tan quanto. Em espanhol, a frase seria assim. Hacer ejercicios es tan importante como una buena alimentación. Tan como. Anota eso. ¿Cómo yo digo en español la siguiente expresión? Filho de peixe, peixinho é. Dando la idea de que el filho se parece con el pai. Muy fácil. Você va a usar esta expresión en español. De tal palo, tal astilla. Otra vez. De tal palo, tal astilla. Por ejemplo, Pedro es tan extrovertido como su papá. De tal palo, tal astilla. ¿Cómo você diría en español la siguiente frase? Você tem que se valorizar. Você tem que se valorizar. Muy fácil. Você va a decir así. Tienes que valorarte. Otra vez. Tienes que valorarte. Repítelo. Tienes que valorarte. Para más dicas como esa, curte o vídeo y me segue. Si você está sem tempo porque tem muita coisa para fazer, en español você pode dizer estoy muy ocupado, estoy atareado o estoy liado. Aprende esas formas y practícalas. Cuando una persona está nervosa, tensa o irritada, você diz para esa persona en español así, relájate. Relájate. Es una sola palabra, se escribe todo junto. Repite, relájate. Aprende esta expresión en español. ¿No es cierto? Es una pregunta. ¿No es cierto? Esta expresión significa no es mismo. Es una expresión que utilizamos para confirmación.
No es mismo, no es cierto. Por ejemplo, una persona le dice a otra, vas a ir a la fiesta, ¿no es cierto? Y la otra persona confirma, sí, claro. Anota eso. Como diría en español la siguiente frase, eso fue una bendición. Isso foi uma bênção. Muito fácil. Você vai dizer assim. Eso fue una bendición. Outra vez. Eso fue una bendición. Anótalo. De espanhol. Como você diz, não conta para ninguém. Não conta para ninguém. Muito fácil. Você vai dizer assim. No se lo cuentes a nadie. Outra vez. No se lo cuentes a nadie. Dilo un poco más rápido. No se lo cuentes a nadie. Anota la frase y practícala. Para más chicas como esa, curte el video y me sigue.